Antes de estos cursos, con el respeto que se merecen, pues digo lo que yo siento. Éramos como unas ovejas manejadas por los dirigentes. No queremos jugar a la participación. Queremos construir un pueblo organizado, altivo, solidario, revolucionario, que sea capaz de ser protagonista de los cambios que estamos comenzando a construir. Los cursos de formación ciudadana han sido tan importantes porque ha venido ya todo el pueblo. Ya no es que es cada uno en su barriecito, estamos hablando de decenas, de centenares, de miles de quiteños y quiteñas que quieren construir ese Quito del buen vivir. De que nosotros los jóvenes ahora ya tenemos un espacio. Sí, la propuesta de escuelas de formación ciudadana es uno de los ejes de vital importancia para la nueva gestión que ha planteado el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera. De respeto, de consideración, con términos adecuados. Son procesos a través de los cuales nosotros lo que perseguimos es fortalecer los liderazgos con conocimiento en los distintos barrios urbanos y rurales de la ciudad. Esta escuela me ha servido de mucho conocer cómo viví antes, cómo vivo hoy y cómo quiero vivir. Estas escuelas están ayudando a que nosotros aprendamos a conocer nuestros derechos, a defendernos, a saber que tenemos un espacio dentro de la sociedad y dentro de aquí mismo. Estos conocimientos fueron adquiriéndolos durante 6 meses que duró la primera escuela de formación ciudadana en las 8 administraciones zonales. Todos estos elementos son parte de construir organización social. Todo ciudadano es veedor en los asuntos públicos. La cédula, porque yo soy ciudadano y yo tengo derechos para observar y hacer control social. La estructura curricular cumplieron en los siguientes módulos. Módulo 1, identidad e inequidad. La gente vestía su típica vestimenta que era su anaco, su chalina, los hombres con su poncho y sus zapatillas o sandalias, como la mayoría conoce, aspargatas. En este módulo se analizó los factores determinantes en el proceso de construcción de la identidad barrial, parroquial, urbana y rural, individual y colectiva, con trabajos de campo e investigación que presentaron en clases, no solo que fueron amando lo suyo, sino empoderándose de sus espacios. En el módulo 2 se revisó la realidad local e internacional. De una forma interactiva se estudió la historia política del Ecuador y del resto del mundo. Los hechos actuales también fueron analizados. El gobierno también ha hecho nuevas leyes que regulan a la banca y a la empresa. Otro de los cambios políticos que ha hecho el gobierno es la eliminación del trabajo terciarizado. Ese es un logro muy grande, pues ya que los trabajadores no tenían esa seguridad laboral. Módulo 3. El buen vivir. Se identificó y recreó elementos conceptuales y metodológicos para la elaboración de propuestas que contribuyan a un desarrollo justo y equitativo a nivel local y nacional. La participación ciudadana es el eje central de la construcción de la ciudad. Ecuador debe ser un país del buen vivir. Cuidado a veces con esos términos, ¿no es cierto? No todo lo que nos han pintado como desarrollo es tal. Módulo 4. Democracia y participación. En este módulo se analizó las dimensiones del cambio constitucional y los nuevos roles del Estado, así como los ejes del nuevo proyecto de ciudad, en lo que tiene que ver en soberanía alimentaria y ambiental, economía solidaria y derecho a la ciudad.
Yo creo que una ciudad es un asentamiento que se dio tiempo atrás y que paso poco a poco, año tras año, ha ido creciendo. Y yo creo que sí, es un link de política, económica, salud, educación, todo, porque absolutamente todo está inmerso en el grupo humano. Módulo 5. El poder ciudadano. En este módulo se reflexiona sobre los conceptos básicos de la historia de las organizaciones y movimientos sociales en el Ecuador. Los conceptos permiten un análisis crítico del crecimiento y la proyección de las organizaciones sociales. Cuando somos parte de una organización, estamos siendo parte de un poder, chiquito, grande, mediano, pero es poder. Ahora tienen bases para plantear soluciones a los problemas de la ciudad, para actuar de forma crítica ante el municipio y ante sí mismos. ¡Vamos a la acción! Ya. A ver. Vecino, por favor. No puedo ahorita, estoy ocupado. No puedo, estoy ocupado, tengo que trabajar. Vecinita, por favor. Vecino, no. Y ustedes lo que están haciendo es ahorita eso, ¿no? O sea, enfrentando la realidad de su barrio, enfrentando la realidad incluso hasta personal, porque a veces uno tiene que jugar con el tiempo, con la familia, con de cosas, pero sin embargo ustedes están pensando en este Quito distinto. Y en cada clase se sentían más ciudadanos y mejores vecinos. Nos ha permitido conocer la identidad que tenemos como, primero como moradores, segundo como ciudadanos quiteños y como ciudadanos ecuatorianos. En las dinámicas iba consolidándose la amistad de los participantes y se conocía muy sutilmente sobre determinada materia. Nunca se soltaron las manos. De eso se trata, que usted nunca se deje solo, nunca hablar mal de nadie, nunca, siempre apoyarse, porque son un equipo. Los hombros también se mueven, los hombros también se mueven. Doña Laura, que apenas estudió hasta tercer grado de primaria, a sus 59 años de edad este curso significó una oportunidad para saber la realidad desconocida en la que estaba viviendo. Contenta de haber vuelto a coger un esfero, pues no para allá. Y doy gracias que el municipio nos ha dado estas escuelas para algo, despertar, porque uno, como no ha estudiado, no sabe nada. Las mujeres en las 25 escuelas demostraron su fuerza y su interés de involucrarse en esta propuesta. ¿Dónde están las lideresas? El 58% de los asistentes eran mujeres. Se nos ha levantado la autoestima porque solamente en la casa que mamá para planchar, para cocinar, para lavar. No, nosotros también tenemos derechos, tenemos obligaciones y vamos a hacer cumplir eso. Más de 600 líderes y lideresas culminaron la primera fase de las escuelas de formación y en un acto multitudinario plantearon agendas concretas sobre salud, educación, vivienda, entre otros. Que la Escuela de Participación Ciudadana nos ha llenado de fe, nos ha hecho creer en qué podemos hacer. Nos ha servido para el cambio que nosotros propusimos. Con el respaldo ciudadano, las escuelas de formación inauguraron la segunda fase. De esa semilla sembrada, en la primera fase surgieron 120 promotores. Nosotros fuimos de la primera escuela de formación. Ahora estamos en otras escuelas, en otros barrios, y estamos replicando, ayudando, coordinando. Entonces eso va sirviendo a toda la comunidad. Y en la segunda etapa, con mayor fuerza que en la primera, se formaron organizaciones con nuevo liderazgo en sus sectores para presentar al municipio de Quito ya no solo problemas,
sino propuestas concretas, como la implementación de proyectos productivos municipales en algunos sectores. Mujeres y grupos de la tercera edad siembran verduras y hortalizas. Yo aquí trabajo con mis compañeras, me divierto, todas las cosas que salen nos compartimos, lo que sobra vendimos. Con los productos que yo mismo siembro, yo ya no compro y yo sé lo que les estoy dando a mis hijos. Los microempresarios que reciben capacitación del municipio también se dedican a la crianza de animales menores como cuyes y gallinas. Los productos los podemos encontrar el día viernes en la bioferia o cada 15 días en la Feria del Buen Vivir que se da en La Carolina. Las cajas de ahorro es otra prueba de una buena convivencia en la vecindad. Todo ese grupo es solidario, ¿por quién tiene que irse? Porque el que menos tiene, ¿cierto? Para no dejarlo afuera, porque si hay un consenso que dicen 50 y la compañerita no puede ahorrar esa cantidad. Dice, yo puedo ahorrar los 5 y si es que me quieren aceptar con eso, entonces todos nos unimos al más débil. Así la solidaridad se va consolidando y es más fácil trabajar para mejorar el barrio. Y la minga es una arma de la solidaridad. Como usted ve, estamos en compañía de todos los jóvenes, niños, personas mayores y en una gran minga. Los problemas se van solucionando con la participación de la gente. Lo que se aprendió en clases va dando sus frutos. La sede de la graduación de los 900 líderes y lideresas de la segunda fase de las Escuelas de Formación Ciudadana fue en el campamento Nueva Vida. Para cada escuela había su espacio en el que se debatían las propuestas que serían entregadas al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera. Un gobierno barrial mucho más amplio, con muchos más poderes. En el salón principal, en un ambiente familiar, se daba a conocer las experiencias que habían surgido de las escuelas de formación ciudadana. Anteriormente, un líder barrial no tenía los conocimientos suficientes para sacar a su barrio adelante. Y muchas de las veces el líder hacía las cosas por inercia. Ahora, con los conocimientos que nos ha dado la escuela de formación, sabemos cómo formar nuestra agenda barrial, qué hacer y para dónde ir. Cada escuela en su bandera resumía su historia, sus costumbres, sus tradiciones, su economía, su cotidianidad. Y en un acto de reconocimiento unieron las banderas para entregarle al alcalde. Esto representa la unión de las 8 administraciones zonales de Quito. También entregaron las propuestas. Ese deseo de trabajar juntos. Fuerte los aplausos a los compañeros y compañeras. Un compromiso que sigue porque el pueblo exige. Que el municipio continúe apoyándonos con las escuelas de formación ciudadana. Y la democratización del poder lo van llevando a eventos populares en los que se defiende la equidad, el respeto, como en esta concentración que se dijo no al maltrato de la mujer. Ese espíritu maravilloso, ese espíritu libertario, eso que nos da el nombre de Quito Luz de América, es lo que debe estar prendido en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Que viva Quito! ¡Que viva esta patria, tierra sagrada! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros!